el hombre fatigado, sordo, ciego, sin luz, querrá morir. No morirá porque debe ver lo que no vio. Hora 10. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Apocalipsis 9:6. Dios reina sobre el hombre, algo que Satán no puede lograr, salvo que se modifique el ADN. Mateo 24:4-16. Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Tengan cuidado, hombres cristos llegan. Muchos hombres que se van a hacer pasar por Cristo están llegando. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirigiar. Este es el quinto capítulo de Parravicini, el Apocalipsis. En este capítulo veremos cómo Satanás usurpa el trono de Pedro. 55 Angelus. También las últimas trompetas ya suenan. Muchas gracias. Siguiendo esta psicografía, nos dice 55 Angelus. Así está categorizada esta psicografía, con el 55 Angelus. Pero, ¿qué vemos? Vemos claramente un demonio. Y si el demonio está por leer el Angelus, es que ha tomado el trono de San Pedro. Veamos qué dice y empecemos a decodificar, porque dice lo siguiente: Amor, Roma, Mave, Mare, Morti, Angelus, Mavia, Moriré, Jesús, Deais, y abajo, Egip, Morte. Bien, muy bien. Si vemos esto, mucho no nos puede decir, o son palabras. Pero vamos a decodificarla así como la decodifique yo. Por ejemplo, tomé las iniciales y le puse un valor numérico. Tenemos la A, 1, la R19, la M13, otra M13, otra M13, una A, 1, otra M13, 13M, 10, la J de Jesús, 4, la de Deus. Eso da 100. Y fíjense que la J de Jesús es 10. Y toda la suma da 100. 100 es 1 más 0 más 0, 1. Jesús es 1 más 0, 1. Y da el número 1, el principal, ¿no? Y abajo dice Egip, Morte. Egip es la E. La E es el valor numérico, el 5, la M el 13, 5 más 1, 6 más 3, 9. 9 está por debajo del 10. Y si contamos las letras de Egipto da 4, y si contamos la letra de Morte da 5, también da 9. Dato importante es que Egip Morte da 9. Egip Morte con el alfabeto numérico 9 y sumando la letra da 9. El 9, si lo damos vuelta, da 6. El 66 es el número del previo al anticristo, al demonio. Entonces, si el 66 dado vuelta es 9, es porque el demonio, para avanzar, tiene que disfrazarse en 9. Pero el 9 está debajo del 10. Significa que está por debajo de
Jesús. El trono no tendrá éxitos con el anticristo. El anticristo llega, 1971, en mar de peleas, y reinará. La procreación disminuirá, ojo con esto, la procreación disminuirá por la implantación de la mujer-hombre y del hombre-mujer. Estos serán bares del mundo final. Las guerras, guerrillas, asesinatos, muerte por suicidios en masa y por terror aliviará al mundo de la procreación ensobrante. Las religiones se espantarán y llorarán perseguidas. ¿Qué podemos sacar de esta psicografía? El hierro y el barro no se pueden unir, mas si se unen no serán del reino, no serán fértiles. ¿Acá qué dice? También habla de la reducción de la procreación, será vara del mundo final. Daniel habla algo más abarcativo, para decir es abarcativo, pero acá se detiene en hombre-mujer, mujer-hombre y reducción de la natalidad. Es más directo y ve en esta psicografía que un mar de pelea reinará, la procreación caerá, disminuirá. Las guerras, guerrillas, asesinatos, suicidios, todo eso aliviará una procreación sobrante y las religiones se expandirán. Muy veraz. Esta psicografía tiene mucho que ver con la anterior. Dios dirá en el 66, verdades de Apunio. Los niños serán evitados por el hambre futuro en su nacer. No debe ser, el niño debe nacer. Dios lo ordena y manda. El destino no debe ser controlado por el hombre. Tenía mucho que ver con la anterior psicografía del anticristo y la procreación que disminuye. La natalidad preocupará hasta el papado. Inútil será. La natalidad no debe ser tocada. Dios lo hará. Los hombres buscarán la muerte. Apocalipsis 9:1-21. La verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará, porque será ya en él la muerte, sin muerte, mas muerto. En esta psicografía, Benjamín Solari Parravicini nos dice que la mujer del desierto parirá y será después del caos. La mujer del desierto parirá. O sea que va a haber un renacer de la humanidad seguirá, porque una mujer del desierto, o sea, lejos de todo este mundo, mujer-hombre, hombre-mujer, que atenta con la procreación, esta mujer en el desierto sola parirá y será después del caos, de ese caos hombre-mujer, mujer-hombre. El anticristo sorprenderá en los finales del 7-4 en forma cruenta, como en estos tiempos, con lo que está pasando en el mundo. Luego gobernará a mandato enérgico. Claro, el mandato es enérgico, es mundial. El anticristo sobre la humanidad. Y serán encerrados los católicos perseverantes, los salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes. ¿Se está viendo esto?
serán encerrados los católicos perseverantes, los salvados de las matanzas y de los estrangulamientos por serpientes, tal cual. ¿Quiénes son los católicos salvados? Son los que rehúsan llevar la marca de la bestia, los que, perseguidos y atemorizados, sabrán rehusar esa marca. Cambio del cambio, cambio, en el premio de los siete premios, en el fin del final de finales, en el principio del principio en principio, porque llegará el cantar en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor, porque llegará Jesús. Acá es cuando ya se le da el tiempo a los santos mártires que claman venganza, y llega ya Jesús, ya es el tiempo de reunirse con otros mártires cristianos que fueron perseguidos y martirizados, y juntos con los anteriores y primeros mártires cristianos llegarán con Jesús a reinar el milenio. Ruidos, ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en la cobertura, ruidos en los hombres, porque es la hora 10 en el castigo. El ángel vengador matará a la bestia por 1000 años. Es la hora de las trompetas, es la hora de las últimas trompetas, de la gran batalla que ganará la luz, el ángel vengador contra la bestia demoníaca.
¿A dónde va el mundo? ¿A dónde va el hombre? La Iglesia de Cristo se apresta ya a la nueva regencia al llegar. Será el otoño romano, el tiempo en que el nuevo tiempo hable. Será porque la joven Iglesia comenzó y dirá lo que dice el joven. La campana sacra anunciará lo inesperado, y lo inesperado será. El ángel habla de nuevo, el ángel está hablando de nuevo, advertencias. El ángel es el mediador entre el Señor y nosotros, y si el ángel habla es porque recibe el mensaje del Señor para nosotros. La cuestión es cuándo entenderemos los mensajes y le daremos la verdadera importancia a dichos mensajes que vienen desde el cielo. El ángel está hablando de nuevo. Revelaciones 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Revelaciones 9:2. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo era de gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Revelaciones 9:5. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Revelación 9:11. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Las trágicas e inesperadas consecuencias de las tormentas en Egipto: 3 muertos y 450 envenenados por picaduras de escorpión. Escorpiones y serpientes a través del Nilo. ¿Qué vemos en esta tipografía? El ángel tocando una trompeta, el 5, las pirámides, un ángel, una virgen, una cola de escorpión o de serpiente, nuevamente los 5, desierto. El ángel hablará de guerra. El mundo dividido tiene el mando de ambas mitades, mas ambas mitades no mandan. Solo el Señor lo hizo y les dejó al libre albedrío para juzgar y juzgarles. Cada mitad hoy luce su arma, pero Cristo espera. Este es el final del quinto capítulo de Parvesini, el Apocalipsis. Muchas gracias.